nuestro siguiente invitado, el abogado Mario Velázquez. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Hola, Ramiro, Javier, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia también, mis saludos. ¿Cómo están ustedes? No sé si por orden de edad el licenciado Segarra desea empezar o me permite. Primero los menores. Muchas gracias. Mario, ¿qué tal? Buenos días. A ver, primero vea, déjeme poner en modo fútbol su pronóstico para hoy día. Chuta, ahí los he escuchado ustedes que son tan conocedores. Bueno, ojalá que ganemos, que es lo importante. Dios mío, su optimismo me abruma, me embarga y me sorprende, ¿ah? La emoción con que lo dice en verdad es digna de mejor causa. Es que la emoción ahora es llegar a la casa con vida, mi querido Ramiro. El fútbol queda de otro lado. Yo un poco quería poner pausa a toda esa tragedia que nos agobia para darle un minuto de respiro a la gente, como cuando está naufragando en alta mar y logra cogerse de una balsa, por lo menos para sobrevivir unas horas más en la expectativa de que venga alguien a rescatarlo. Más o menos esa es la situación, Mario. Cuénteme algo, hablemos de los testigos protegidos. O sea, esto es una figura que, ¿cuál es el objeto para la cual existe, para la cual crea la norma penal y procedimental penal para poder llegar a la consecución de la verdad, preservando la vida y la identidad de alguien que va a dar luces en el esclarecimiento de un hecho delictuoso? Bien, el testigo protegido, Ramiro, básicamente es una persona que puede colaborar con la justicia, como bien lo has dicho, en el esclarecimiento de un hecho, y como consecuencia de preservar su vida, el Estado los ingresa en este programa de testigos protegidos a efectos de poder justamente salvaguardar esa vida a través de una protección policial y lógicamente pues que ellos contribuyan con el esclarecimiento, como decíamos, de un hecho, en función de lo que pudiesen conocer. Debería entender que la pregunta va un poco relacionada por los últimos hechos que entiendo que han reactivado esta referencia. Estaba dando contexto a la pregunta que no se la he hecho, pero que usted ya va a contestar. No, básicamente te decía es porque el uso de cierta terminología acá hace que las personas pues despierten su interés por saber efectivamente qué es lo que es un testigo protegido y por qué participa. En el caso del crimen del señor Villavicencio, la fiscalía a última hora, como parte, me debo entender yo, de su programa de gestión y de acción, inserta una petición, me parece que es el día 7 de octubre, para recoger el testimonio de este testimonio que se llama testimonio anticipado, que es un testimonio que tiene una particularidad, porque ya no lo rindes dentro del proceso abierto, si cabe el término, sino que lo haces en un contexto con todas estas características que hemos dicho. De hecho, lo rinde en este caso en la Cámara de Hetzel, y básicamente pues tiene la capacidad el resto de abogados de hacer un contraexamen, preguntar, repreguntar, y con eso culmina esta participación. En este particular caso, insisto, lo da, creo que es el último día que se permitía en la instrucción, por tanto es válida la gestión practicada, el acto procesal practicado, pero lo importante aquí es el contenido indudablemente de esa información, que aparentemente trae un contenido trascendental en cuanto a los aportes que se hagan. Por supuesto, lo que más relevancia toma es el hecho de que sea en el crimen del señor Villavicencio, que era un candidato presidencial, y segundo, que se trate de relacionar, por lo menos eso es lo que se dice, yo no he leído el testimonio, pero es la cita que hay, de que aparentemente vincula a un grupo político, y esto es lo que genera más relevancia. De ahí las voces que consideran que este testimonio se haya dado bajo estas características y que estemos a puertas de un proceso, de una segunda vuelta electoral, lógicamente hace que todo el mundo tense sus opiniones al respecto. Yo lo separaría de lo político. Creo que es inadecuado cuando la función judicial se mezcla con lo político. Lamentablemente ha venido siendo una costumbre de años atrás, porque lógicamente eso desdibuja el correcto actuar. Pero en todo caso, ha sido un testimonio practicado dentro de la instrucción fiscal, solicitado dentro de la misma, practicado en el tiempo que debía, y pues el contenido ya la fiscalía sabrá cuál es la real importancia del mismo, ¿no? Y hacia dónde se vincula. Lo único que quiero agregar
es que además, producto de esto, se han abierto otras investigaciones. Y esas investigaciones son evidentemente trascendentes también, sí. Vamos por lo que primero dijiste. Este testimonio se rinde en una cámara de Hersek. Eso quiere decir que el testigo no es reconocido por quienes interactúan con él, solo a través de un micrófono. El testigo sí puede ver a sus abogados, a los abogados que le pregunta, pero los abogados no pueden identificar al testigo. ¿Estamos correctos hasta ahí? En la forma, sí, es correcto. Ya. Entonces, ¿cómo puede haberse rendido un testimonio en donde se guarda el sigilo de quién es quien rinde el testimonio y no se protege tampoco el contenido de lo que dice el testigo protegido? Es una parte que a mí no me empata, porque se ha filtrado de alguna manera qué es lo que ha dicho, cuando también debería protegerse la misma información que está otorgando. Bueno, el deber ser, mi querido Ramiro, una cosa es las condiciones en las que se practica esta diligencia. Efectivamente, el fin, el objetivo, básicamente, esto se lo utiliza para temas, básicamente, delitos sexuales, qué sé yo, temas de intrafamiliares, y la intención es no revictimizar. Pero en este caso en particular, lo que dices tú, ¿por qué se da bajo todas estas consideraciones y por qué se filtra el contenido? La primera pregunta es, ese supuesto filtrado del contenido, hay que ver si es correcto, si está relacionado efectivamente a la verdad que ahí se dijo. Segundo, bueno, eso tiene consideraciones judiciales, penales, es un delito, no se debió haber dado esto, pero ya pues la fiscalía entiendo que anticipó una postura sobre estas circunstancias y entendería que producto de ello va a iniciar algún tipo de investigación, pues para determinar quién o quiénes lo filtraron. No es lo correcto. La lealtad procesal, que es un concepto trascendental para mí, conlleva justamente que estas cosas no se den. Lamentablemente se dieron, pero al final del día para mí termina siendo, Ramiro, y todo es una especie de chisme, porque nadie tiene a ciencia cierta un conocimiento exacto. No nos han exhibido un documento, nos han contado una referencia sobre lo que aparentemente ahí se dijo. Correcto, Y estamos de que, acuerdo, estamos de acuerdo. sí. Mario, y viene otra cosa, ¿quién hace la valoración del testigo protegido? ¿Quién es el que dice, sabe que este testimonio es gravitante, es básico, es indispensable, el personaje que lo va a dar es sensible, puede ser sujeto de un atentado, su versión es gravitante para el esclarecimiento de la verdad? ¿Quién hace la valoración técnica tanto del personaje como de lo que podría llegar a decir? A ver, vamos primero para desarrollar el tema, lo que es un testigo protegido, perdón, lo que es un testimonio anticipado, creo que sería más bien el concepto. Eh, Vamos. o, 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 te, o te refieres solo al testigo protegido en particular. Vamos un poco siendo pedagógicos con la audiencia. Ok, a ver, si te refieres al testigo protegido, la determinación la hace quien lleva la investigación adelante, que es la fiscalía. La fiscalía encuentra a esta persona o personas que pueden aportar en una investigación. Los llama para que entren en esta condición porque supuestamente estas personas tienen el temor de sufrir un atentado contra su vida, pero también el aporte que pudieran incorporar a un proceso es vital. Entonces la fiscalía es la que determina qué persona considera que puede aportarle y lo inserta en este grupo o programa de testigos protegidos. Esto creo que más o menos la audiencia lo ha de tener de alguna manera medianamente claro porque lo vemos, digamos, usualmente en las películas, ¿no? Grandes crímenes y de repente aparece alguien que lo protegen, le cambian identidad, lo ponen en una casa que supuestamente está protegido, etcétera. El segundo es lo que tiene que ver ya con el testimonio anticipado propiamente dicho, que es una forma de rendir el testimonio. El testimonio generalmente se lo rinde del tribunal, pero por excepción, cuando la persona está en ciertas condiciones en que no puede acudir a esa audiencia, va a salir del país, está enfermo, qué sé yo, se permite que exista el llamado testimonio anticipado. En este caso en particular, el testimonio anticipado, dice también la norma, se puede dar cuando se trate de un testigo protegido, de una persona que esté bajo esa consideración. Entonces, esa es la causa, la razón, el motivo por el cual pasa a darse este testimonio, bajo las consideraciones que tú has comentado. Usualmente hay un psicólogo pues que también está haciendo las veces de veedor, si cabe el término, en la Cámara de Hersek y estableciendo y determinando si es que ese testimonio pues está siendo rendido
de forma libre, sin ningún tipo de presión, etcétera. ¿Qué es lo que ya se empieza a objetar? Porque ya se dice que esta persona, como estaba siendo parte de otro proceso del cual se ha beneficiado a través de una sustitución de medidas, aparentemente pues pudieran haberlo presionado. Pero esto, repito, esto es parte, digamos, ya de mundanos comentarios. Yo creo que ahí hay que confiar en principio en las instituciones y consecuentemente debemos de creer que la fiscalía está haciendo su trabajo. Lo que permíteme hacer solamente una consideración, porque a mí me ha causado extrañeza no esta incorporación del testigo protegido o del testimonio anticipado, sino las circunstancias por eso, como no sabemos el detalle, pues tenemos que un poco ir como gallinita ciega. La pregunta es, ¿este señor participó o no participó en el hecho? ¿Está o no procesado en este caso? Hasta donde entiendo, participó de alguna manera en el hecho y segundo, no es parte de este proceso. A mí lo que me causa un poco extrañeza es porque si hubiese participado en el hecho, su condición más que de testigo habría sido de un cooperador eficaz, que da esta información con el objetivo de beneficiarse en una reducción de la pena que podrían imponerle dentro de este delito, ¿okay? Dentro de este procedimiento, dentro de este proceso, dentro de este juicio. Entonces, ¿qué te digo? Me deja un poco extrañada la condición de él, ¿no? Pero bueno, insisto, hay que confiar en las instituciones y ya veremos en adelante cuál es la verdadera importancia de este testimonio, porque yo ahora la gente también comenta que si lo hizo para ganarse la recompensa. Bueno, ahí hay Tú solo para aclarar un tema que me parece básico que has tocado, Mario, es la diferencia entre testigo protegido y colaboración eficaz. Colaboradores eficaces podrían haber sido los 7 difuntos, ya que hoy están ya en algún camposanto reposando sus huesos, y así por es. tanto ya de eficaz no tendrían nada. Y testigo protegido es alguien, y por lo que he podido leer y escuchar, termina siendo alguien que debiendo haber participado no lo hizo por A, B, C o Z circunstancias, pero que por hechos de pertenecer a un grupo al margen de la ley que estaba participando en la planificación del hecho, tiene información privilegiada sobre los asuntos que son de incumbencia dentro del proceso. Pero esto no lo exime de haber tenido alguna responsabilidad en calidad de copartícipe de lo que sea, pero que probablemente tendrá que también ser determinada en el proceso de investigación y en la decisión del juez. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, lo has dicho de una manera totalmente pedagógica, como tú dices, y muy clara. Efectivamente, hay que establecer esta condición. O sea, yo creería que si mañana se han abierto, como dije hace un rato, varias investigaciones, en una de estas se determina que él sí tuvo una participación, pues bueno, ahí tendrá que la justicia también hacer lo suyo. Porque las referencias, insisto, no conozco detalles, que se dicen que se han dado es que este señor no alcanzó a llegar el día del cometimiento del hecho y que aparentemente había sido parte de la planificación previa de este asesinato que se iba a ejecutar en otra plaza diferente a Quito. Entonces, si eso fuese cierto, vamos desarrollando la hipótesis por el momento, significaría que sí tuvo una participación con el hecho, que se frustró su participación por circunstancias exógenas, no significa de que no tuvo toda la voluntad de ser parte del tema. Y por eso es que conoce, al parecer, ciertos detalles que habrían abonado a la teoría del caso que tendría la fiscalía. Ahora, también vale la pena relevar que las circunstancias de este testigo protegido que aparece de forma súbita es el hecho también de la muerte de los otros supuestos ejecutores. Entonces, claro, insisto, en este país que vive efervescentemente siempre, de repente ocurre que asesinan a un grupo de estos criminales que estaban bajo el control del Estado, digamos, en una cárcel, y de repente aparece este testigo protegido. Ahora, si esto es, como se quiere decir, una jugada o no, yo no lo creo que es una jugada de la Fiscalía. La Fiscalía está en todo su derecho, dentro de su procedimiento, de hacer lo que corresponda, pues para salvaguardar su tesis y en este caso específicamente esclarecer este crimen. Pero sí habría que ver más adelante, Ramiro y audiencia, qué es lo que realmente viene con este testimonio.
Y desde luego quiero desmitificar un poco esta expresión que se ha dicho, que dicen que pertenece, que era gente que pertenecía al gobierno tal. No, vamos a obviar la cita del supuesto gobierno, pero ese gobierno ya no existe, pues no existe hace X cantidad de años. Entonces hay que ver, insisto, qué tan importante es el testimonio. Ahora, quien realmente lo va a valorar, y esto también es trascendente, es el tribunal donde se vaya a utilizar este testimonio. Realmente son esos jueces los que le van a dar el valor de importancia o no del mismo y las consideraciones como se haya emitido. Sí, te paso a Javier Segarra que continúa con la Gracias. entrevista, Mario. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Claro, el término en el análisis jurídico, lo que ha señalado sin duda tiene un poco para que los oyentes ubiquen el tema. Mi pregunta es, ¿por qué recién ahora, punto uno, y si ese testigo o ese testimonio tiene el fundamento como para poder llegar a determinar o establecer responsabilidades? Bueno, saludos, Javier, ante todo. Mira, básicamente aquí lo importante, insisto, es establecer ese testimonio que tiene que ser parte de un todo, en el cual tiene que haber conexidad también con los supuestos hechos que esta persona haya aportado, no sabemos lo que haya dicho, y que haya obviamente un principio de relación directa, insisto, entre este testimonio y otros hechos que se hayan comentado. Hasta donde yo entiendo, las personas que fallecieron o que murieron o que los asesinaron, como lo quieras decir, no aportaron nada porque se acogieron al silencio, que es una garantía constitucional y procesal. Entonces, este testimonio se torna en trascendente bajo la consideración de que a última hora da esta información. ¿Por qué a última hora, hablando en los mismos términos de fútbol con el que ustedes estaban previamente hablando antes de esta entrevista? El partido termina en el último minuto y aquí también en el último minuto la fiscalía decide incorporar esto que lo considera importante y que me imagino que se lo encontró en el camino. Es decir, yo no creo que la fiscalía parte en este caso, el país quedó conmocionado, se sabía muy poco, simplemente la crueldad y la barbarie de un crimen como este. Entonces, en el camino vas uniendo circunstancias, hechos, versiones, indicios y de repente te encuentras con este. O efectivamente este señor interesado, digamos, para alimentar la tesis popular en obtener los beneficios de la recompensa y sabedor de información, dice, yo tengo la información y la aporta. Ahora, ese aporte de él, insisto, está sujeto a una validación y a una apreciación contextual por parte del tribunal. O sea, no basta que la fiscalía lo aporte, que le incorpore en el proceso, que haga esta extraordinaria gestión de pronto desde el punto de vista de la óptica pública, sino que ese testimonio ya contextualizado, los jueces ya saben que tiene un aporte importante. Independientemente de ello, eso solamente para este proceso, la fiscalía ha abierto, insisto, otras investigaciones. Y puede ser que en el marco de esas investigaciones, ahí sí, la fiscalía, con toda la capacidad que la Constitución le permite, vaya adelante con una investigación que posiblemente conduzca a otras instrucciones y en esas instrucciones procese a otras personas como consecuencia de este testimonio. Y ese testimonio de esa persona tiene que ser procesada igualmente, ¿no? Te repito, aquí el punto es esta condición particular. ¿Es testigo? ¿Es cooperador eficaz? Claro, en este caso él no ha sido procesado. Normalmente el cooperador eficaz, la figura de, o la institución del cooperador eficaz, aparece en aquella persona que siendo parte de un hecho delictual aporta información para disminuir o mermar el impacto de su pena en un 20 o en un 10% de la mínima. Doctor, queremos agradecerle, por haber estado con nosotros en la plataforma de I-99. Un abrazo, que tenga una buena Siempre mañana. gracias a ustedes. Muy amable, que tengan un buen día. Mire usted, doctor Mario Velázquez estuvo con nosotros 8 con 41 minutos. A mí me preocuparía ver Dígame, usted que maneja más la parte jurídica la responsabilidad que tiene el Estado sobre la vida de este testigo. De este testigo, primero que lo cuide y segundo la responsabilidad que tiene por los señores que fueron asesinados, por todos los que se han sido asesinados en las cárceles, porque la vida de ellos está bajo la custodia del Estado, aunque estén privados de libertad. No es que no tengan derecho a vivir y Claro. el Estado tenía que protegérselas. Aún más a estos señores que
asesinándolos, terminan queriéndole echar tierra a un proceso que conmovió a todo un país. Entonces, esto debe tener cola, y yo veo los juicios que en algún momento le van a llegar al Ejecutivo, ya cuando abandonen el poder, por el hecho de que estas vidas que ellos debieron garantizar fueron privadas dentro de su custodia y responsabilidad. Totalmente de acuerdo. El tema es que, así como han asesinado a estas personas, hay muchas otras que han asesinado dentro de las cárceles. O sea que el tema no solamente es con estas 7 personas, 6 personas, las que sean, sino con muchos otros que también han sido asesinados. El problema es serio. Si en una cárcel ocurre eso, entonces quiere decir que el Estado ecuatoriano no tiene el control de las mismas, que es lo que ha estado ocurriendo. Y ahí viene un problema por el tema del derecho a la vida de cada ser humano, independientemente del delito, de si es o no es culpable de algún hecho. Pero primero está la vida del ser humano como tal. Es correcto. 8:42 a.m. Ya vio que voy aprendiendo de usted, mi querido abogado. Y yo aprendo también de usted. Oiga, esto es un constante aprendizaje. Y créame que a lo largo de la vida que hemos estado juntos compartiendo trabajo, yo he aprendido de usted muchísimo en la rama del periodismo. Créame que algo sé. ¿Sabe qué? Abro el espacio de la mención publicitaria porque usted me quiere decir que me vaya a alguna de esas urbanizaciones. ¿A Riona o a Narcisa Club? Yo prefiero a Narcisita. Vea. Viva usted en Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24/7. Está ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Somos una urbanización con un mega club social, con piscinas, cancha de tenis, multiuso, zona barbecue, sala de juegos, salón de eventos, áreas verdes y más. La primera etapa está vendida al 100%, así que cotice la suya y reserve con tan solo $2,000. Contáctenos al 093-90-72931, Narcisa Club, donde habitan sus sueños. Llegó la mejor época del año, Halloween. Ya puedes venir a conocer la suma de todos tus miedos a la gritería. Epa. En Malecón 2000, una experiencia escalofriante. Ya se inauguró el 5 de octubre y sigue vigente ahí cerca de Resaca. Está la gritería. Reúna a todos sus panas, amigos, novias, hijos, entrenados, vecinos. Arme un equipo y vayan a la gritería. Consulte los horarios en Instagram, @malecon2000. Cerramos al espacio a las menciones publicitarias, Javier. Y siendo las 8:44 de la mañana, tenemos que pagar un corte, ¿verdad? Nos vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Imagina despertar cada mañana con la mejor vista panorámica de la ciudad y del río Guayas. En U Guayaquil, el diseño y la comodidad se combinan para ofrecerte una experiencia de vida única. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Stark, todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de tu hogar. Visita hoy nuestro departamento modelo y sumérgete en el lifestyle U Guayaquil, el arte de vivir.